corte informativo Notimex. México seguirá trabajando en favor del medio ambiente, en cuidar su riqueza natural y hacer de este aporte su mayor contribución y legado para las futuras generaciones, subrayó el presidente Enrique Peña Nieto. En lo que va de la actual administración federal, se han generado 2.5 millones de empleos. Esto quiere decir que cada minuto que pasa, 1.2 nuevos empleos se han creado en el país, destacó el secretario de Hacienda, José Antonio Meade Curibreña. El presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, dejará sin efecto su promesa de campaña de investigar a Hillary Clinton por el uso de un servidor público para manejar correspondencia oficial durante su gestión como secretaria de Estado. El secretario de Economía, Ildefonso Guajardo Villarreal, afirmó que México necesita construir un instrumento de vinculación comercial con la región Asia-Pacífico. El cantante británico Rod Stewart incluyó a México en su gira mundial Hits, por lo que ofrecerá un concierto en el Palacio de los Deportes el 26 de marzo de 2017. Cuando en 1962 el arqueólogo Ángel García Koch descubrió los olotes más antiguos del mundo en cuevas de Tehuacán, Puebla, jamás se imaginó que 50 años después colaboraría para descifrar el misterio de su origen a partir de la secuenciación de su genoma. Real Madrid venció en los últimos minutos en su visita al Sporting de Lisboa con marcador 2-1 en la jornada 5, en partido correspondiente al grupo F de la Liga de Campeones de Europa. Notimex, comunicación global.